Porque para avanzar en seguridad no sirven los eslogans, sino que dar pasos concretos. Y eso significa incrementar los recursos, el número de policías vigilando nuestras calles y barrios, y ese será el objetivo central de la labor de estos 6.000 nuevos carabineros que formaremos: mejorar la prevención y el combate al delito. Es un avance relevante para que las policías puedan realizar de mejor manera su trabajo. Y cumplimos así también con un compromiso que adopté personalmente antes de asumir este gobierno y que enviamos a tramitación a principios de mayo de este año como parte de las 56 medidas de los primeros 100 días de mi gobierno.